La muerte más famosa de la historia. La muerte de Jesús de Nazaret. Fue crucificado por los romanos hace 2000 años, en el siglo I en Jerusalén. Los evangelios nos dicen que fue enterrado en una tumba y que 2 días después, María Magdalena, una de sus discípulas más cercanas, encontró la tumba vacía. Pero según el Evangelio de San Mateo, después de la muerte de Jesús, circulaba otra historia. Y aunque los evangelios afirman que es mentira, se decía que los discípulos de Jesús se llevaron en secreto su cuerpo, supuestamente para darle un entierro permanente. Si esto es cierto, de acuerdo a las prácticas fúnebres en el Jerusalén del siglo I, el cuerpo de Jesús habría sido llevado a una tumba familiar cavada en la roca. Como fue crucificado por insurrección, el nuevo entierro habría sido llevado a cabo en secreto por sus discípulos más cercanos. El cuerpo de Jesús habría sido amortajado y dejado allí para su descomposición. Un año después, sus discípulos habrían regresado, esta vez acompañados por la familia, para la ceremonia fúnebre definitiva. María, la madre de Jesús, debió asistir a la ceremonia. María Magdalena también. Sus hermanos Simón, José, Judas y Santiago debieron preparar los huesos de Jesús para su entierro final, poniéndolos en una urna de piedra caliza llamada osario. El nombre de Jesús debió inscribirse en uno de los costados. Luego su osario habría sido puesto en un nicho, en la cámara interna, y sellado para siempre en las profundidades de la tumba familiar. החלון של הבית זה היה אתר בנייה שהתחילו לבנות אותו כדי לבנות היו עושים פיצוצים בהר היו מפוצצים עם דינמיט את ההר ואז בתור ילדים מסקרנות רצנו לראות מה קורה ואיפה זה ואחרי שהיה את הפיצוץ וכל האבק שקע מה שראיתי בעצם רחוק בהר ראיתי את איזה מערת קבורה יש את המשולש עם העיגול וזה היה הרבה יותר מכוסה. En la primavera de 1980 en Talpiot, al sur de Jerusalén, unas explosiones en un lugar en construcción dejaron al descubierto la entrada de una tumba. Tenía 2000 años. אז התחלתי להתקשר לכל מיני ארכיאולוגים שחיפשתי דרך הטלפון וזה כמעט לא היה אף אחד. המשטרה כדי לעצור את הפיצוצים. העובדים הלכו הביתה, כי גם זה היה אחד. El domingo por la mañana, debido a la presión de los contratistas, un equipo de arqueólogos llegó al lugar a excavar. Tenían 3 días antes de que la tumba fuera sellada y tapada con cemento. Podía ver una buena pendiente con tractores y bulldozers y camiones yendo en todas direcciones. Y en el centro de la pendiente había un enorme agujero abierto que finalmente resultó ser la entrada a la tumba Talpiot. Sobre la entrada había una fachada única, un chevrón y un círculo cuidadosamente tallado que desconcertó a los arqueólogos. No hay ninguna duda de que los símbolos sobre la fachada de la tumba Talpiot algo significaban. Es algo inusual que la persona o familia que hizo tallar eso en la tumba solamente lo haya hecho al azar. Tenían que simbolizar alguna cosa. ¿Qué puedan simbolizar? No lo sé. Pero es poco corriente encontrar ese tipo de ornamentación en una tumba sencilla.
Shimon Gibson, en ese momento un joven topógrafo, fue uno de los primeros en entrar. Su trabajo era registrar el trazado. Fue increíble, muy emocionante. El solo hecho de entrar a la tumba, cortada en la roca, con una cámara central, con entradas de arcosolios en los muros para dejar los cuerpos. Además, tenía pasajes que se extendían en direcciones diferentes. Era muy importante registrar cada detalle arqueológico posible en el plano. El detallado dibujo de Gibson registró hasta el último centímetro del interior de la tumba. A partir de una gran cámara interna se extendían 6 cavidades profundas llamadas loculi, o cojín en hebreo. Adentro de estos cojín, los arqueólogos encontraron 10 pequeñas urnas de piedra caliza, también llamados osarios. Los osarios fueron transferidos rápidamente al Museo Rockefeller de Jerusalén, al Departamento de Antigüedades de Israel. Los huesos y restos encontrados adentro fueron guardados y dejados a un lado para un nuevo entierro. El Departamento de Antigüedades de Israel tomó decisiones accediendo a las peticiones de la comunidad judía ultraortodoxa de Jerusalén en el sentido de entregarles cualquier hueso analizado y examinado por los antropólogos para enterrarlos. Después comenzó el proceso de catalogar los antiguos osarios. Para 1980 se habían encontrado más de 1,000 osarios, pero solo el 20% de ellos tenía el nombre de los muertos. Aquí descubrieron que 6 de los 10 osarios tenían inscripciones. No son inscripciones monumentales. No están destinadas para que las vea o las mire cualquier persona, y tampoco están allí para conmemorar a los muertos. Las hacían para que cuando los miembros de la familia vinieran a mover estas cajas para poner una nueva, ellos pudieran saber cuál era cuál y a quién pertenecía cada una de ellas. Los registros arqueológicos muestran que la costumbre de utilizar osarios para entierros en Jerusalén solamente duró unos 100 años y terminó cerca del año 70 de la era cristiana, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. De modo que el descubrimiento de inscripciones en urnas de piedra como estas le dan a los arqueólogos un catálogo de nombres específicos de la época de Jesús. En uno de los osarios descubiertos en la tumba Talpiot, escrito en arameo, había un nombre sorprendente: Yeshua Bar Yosef. Yeshua o Jesús, hijo de José. Yeshua Bar Yosef. Bueno, cuando lo encontraron, creo que los arqueólogos no se emocionaron demasiado al respecto. El público sí se habría emocionado, pero no supo nada. El osario decía Jesús, hijo de José, pero no se habló de ello. Actualmente el osario que dice Jesús, hijo de José, está en poder del Departamento de Antigüedades de Israel, o IAA, así como el resto de las urnas de piedra encontradas en la tumba Talpiot. La mayoría fue guardada en este enorme repositorio. ¿Pero por qué? Reunimos un equipo de científicos, estudiosos y periodistas para investigar los 10 osarios antiguos y averiguar por qué habían sido ignorados. Este. Es este. Félix. Sí, creo que mira, sí. Félix. Aquí está. Es este. Jesús, hijo de José. Hoy, un experto en escritura antigua de fama mundial, el profesor Frank Moore Cross de Harvard, examina las inscripciones. Aunque es una de las inscripciones más sencillas que se haya visto en un osario, las letras son tan informales que son muy difíciles de leer. Es bastante informal. Esta en particular es muy desordenada. Los académicos la describen como un graffiti, tan somera que su lectura casi parece destinada solamente a la familia íntima.
Aquí hay una X. Antes del nombre. Y luego el nombre Yeshua. Y después el nombre del padre está perfectamente claro. Joseph, el hijo de José. No tengo ninguna duda que se debe leer Yeshua. Luego Yeshua bar Joseph, es decir, Jesús, hijo de José. Jesús, hijo de José. El examen del profesor Joseph, Cross nos ha mostrado exactamente qué debemos mirar en el osario real. Yod, Shin, Yod, Vav, Shin, Ain. Yod, Shin, Vav, Ain, Jesús. Bet, Rech, hijo de. Yod, Hei, Vav, Samech, Pei, José. Jesús, hijo de José. Increíble, ¿no? Increíble no es la palabra correcta. ¿Puede esta urna de piedra vincularse con Jesús de Nazaret? Para responder esa pregunta, debemos examinar toda la evidencia arqueológica descubierta en esta tumba familiar. ¿Corresponde a la tradición cristiana? ¿Desafía ciertos artículos de fe? Si los huesos de Jesús se descubrieran mañana en un osario en Jerusalén, y digamos que no hubiera ninguna duda de que en verdad son los huesos de Jesús, ¿destruiría eso la fe cristiana? Definitivamente no destruiría mi fe cristiana. Lo que suceda con los cuerpos lo dejo en manos de Dios. Al parecer, los cristianos pueden aceptar la posibilidad de que los restos de Jesús fueran trasladados a una tumba familiar. Pudo resucitar después de ello y aparecerse a sus seguidores, como dicen los evangelios. Según la fe cristiana, Jesús ascendió después al cielo. En teoría, la ascensión pudo ser espiritual y habría dejado su cuerpo atrás. En realidad, la gente que aplica un criterio estrictamente histórico a los evangelios esperaría encontrar los restos de Jesús en su tumba familiar. Primero lo enterraron en una tumba temporal. Y luego, a no ser que de alguna manera desapareciera en forma mágica, y se fuera al cielo, que es una de las posiciones de la fe cristiana, pero si queremos ser históricos y realistas, lo habrían puesto en un lugar permanente, un lugar de entierro permanente, como un buen judío, ¿no? Respecto a la tumba, hay que tener una tumba familiar. La tumba familiar de Jesús. Si el osario encontrado en la tumba Talpiot, marcado como Jesús, hijo de José, en algún momento contuvo los restos mortales de Jesús, entonces todos los osarios de esa tumba debieron pertenecer a miembros de la familia de Jesús. En los otros 5 osarios en los que aparecen inscripciones, deberíamos poder encontrar nombres del árbol familiar de Jesús. Jesús era hijo de María y José. Pero lo que mucha gente no sabe es que, de acuerdo a la tradición cristiana, tuvo 2 hermanas, Miriam y Salomé. Y el Evangelio de San Mateo nos dice que tenía 4 hermanos, Simón, Judas, Santiago y José. Su padre adoptivo, José, descendía del rey David. Pero lo más probable es que José muriera en Nazaret y habría sido enterrado allí y no en Jerusalén. La madre de Jesús, María, también descendía de David, pero contrariamente a José, según una tradición cristiana más tardía, ella murió en Jerusalén. Y dentro de la misma tumba de Jesús, hijo de José, se descubrió un segundo nombre. Bueno, primero que todo es del osario encontrado en Jerusalén, cerca de Jerusalén. El osario ahora está en el subterráneo del Museo Israel. Como puedes ver, la inscripción es muy sencilla. Las letras hebreas que componen este nombre son Mem. Mem es para M. Resh para la R. Yod puede ser Y o I. Y Hei en hebreo es como H. En latín o español, eso nos da María. María.
Es un ejemplo poco corriente ver ese nombre en un osario en Israel. María, encontrada en la misma tumba familiar que Jesús, hijo de José, ¿podría ser este el osario de la Virgen María? A través de la historia, desde el primer evangelio, el de San Marcos escrito en griego, el nombre de la Virgen María nos ha llegado en una sola forma: María. Es la versión latina del hebreo, Miriam. Después de la muerte de Jesús, María continuó con sus enseñanzas y debió tener muchos seguidores. En esa época de transición religiosa, los conversos romanos también comenzaron a seguir a Jesús. A medida que creció su popularidad, los seguidores de María latinizaron su nombre. Por eso en el Nuevo Testamento su nombre aparece como María. Escrito en hebreo, el nombre María es muy poco usual, pero es exactamente el que se encontró en el osario de la tumba Talpiot. Si en 1980 los arqueólogos hubieran considerado, aunque fuera por un momento, que habían encontrado el osario de la Virgen María, ¿qué otros miembros de la familia habrían esperado ver a su lado? Mira, Mateo, Mateo. ¿En serio? M-T-Y-G, eso, Matia. Matia es una forma corta o un sobrenombre, si quieren, de Matitia o Matiquia, que es de donde se deriva el nombre actual de Mateo. Mateo. Al comienzo el nombre no parece concordar con la familia de Jesús. El Nuevo Testamento está compuesto de los escritos de 4 evangelios atribuidos a Mateo: Marcos, Lucas y Juan. Mateo, el evangelista, fue un discípulo de Jesús, pero los estudiosos no creen que fuera un miembro consanguíneo de su familia. Sin embargo, hay motivos para creer que hubo muchos Mateos en la familia de Jesús. Les diré algo muy interesante. Hay 2 genealogías de Jesús. Todos leen la genealogía formal de José, su padre adoptivo. Tiene básicamente todos los reyes de Israel y sus descendientes. Grandes nombres históricos bastante conocidos. Pero la otra genealogía aparece en Lucas. La gente no lo nota demasiado. Está en el capítulo 3 de Lucas. Hay que leer algunas páginas. Es la genealogía de María, su madre. ¿Y qué vemos en la genealogía de ella? Hay 5, 6, 7, 8 Mateos. Mataya, Matayas, es un nombre macabeo. Asmoneo, es un nombre importante de una familia real. Nombre de sacerdotes. Recuerden que María está emparentada con Isabel, la madre de Juan Bautista, que es un sacerdote. Por ese lado tiene conexiones con los sacerdotes, al igual que con Judas, que es de la tribu del Mesías davídico. De modo que no me parece para nada extraño que haya un Mateo en esa tumba. En realidad es una congruencia más, una correspondencia. De hecho, a diferencia de Mateo, muchos nombres bíblicos como Isaac o Jonás habrían prácticamente descartado la tumba como perteneciente a la familia de Jesús, porque no aparecen en ninguna parte de la genealogía de este. No hay ni un solo nombre que no se ajuste a la historia evangélica. Todos los nombres en esa tumba se relacionan. Cada uno de esos nombres está relacionado con los evangelios. No hay ningún nombre como Daniel o cualquier otro que no corresponda. En 3 osarios se han descubierto 4 nombres: José, Jesús, María y Mateo. Luego se descubrió un nombre más en otro osario encontrado en la profundidad de la tumba. Esta inscripción dice Yosa, con una G al final. Y es un diminutivo de Joseph. No hay ninguna duda al respecto. Como inscripción, en un osario probablemente esta sería muy inusual. Si lo publicaran en nuestro idioma, lo mencionarían como José. Pero no es solo un José. Es José. Ahora, en hebreo, José es bastante corriente ahora. Josie, Josie, Joseph, como diminutivo.
pero nunca van a oír yo sé. Y claro, tampoco se oía en el mundo antiguo. La yod, la i, se convierte en e, yo sé. ¿Saben cómo conocemos ese nombre? En el Evangelio de San Marcos, Jesús tiene un hermano, pero no toda la gente sabe que Jesús tenía hermanos. Muchos estudiosos de la Iglesia Católica dicen que eran primos, otros dicen que eran hermanastros. Pero la mayoría de los historiadores y los eruditos de la Biblia admiten que Jesús tenía hermanos. Los cuatro hermanos están nombrados en los Evangelios: Santiago, José, Judas y Simón. Pero el José en San Marcos, solo allí en el Evangelio de San Marcos, no es José, es José. José, o Josi en otros idiomas, era hermano de Jesús. Pero los evangelios no nos dicen mucho más. Desaparece después de tres menciones breves. No se sabe lo que le pasó a José. Pero si los osarios de la tumba Talpiot pertenecen a la familia de Jesús, entonces finalmente encontramos a José. En las inscripciones de todos los osarios que se han encontrado, solo hay una con esta ortografía única del sobrenombre José. Mira, claro como el agua, es José. Es algo increíble porque, según la ley judía, si alguien tiene un sobrenombre, hay que poner ese sobrenombre en la lápida o en la urna. Y el sobrenombre aparece aquí, justo al lado de la urna de Jesús, hijo de José. El hermano era conocido como José y no como José, y está justo en la misma configuración. José, Josa. En 1980, los arqueólogos catalogaban los nombres de los osarios en listas de 100, y de esta tumba ahora tenían un José, un poco usual sobrenombre dado al hermano de Jesús, María, una poco corriente latinización del nombre usado en los evangelios para referirse a la madre de Jesús, Matia, una versión de Mateo, que era un nombre usual en la familia de María, y Jesús, hijo de José. Todos estaban juntos en una tumba familiar, limpios y catalogados. Todos los huesos sepultados de nuevo, juntos, en una tumba especialmente consagrada, en las afueras de Jerusalén. Todos los osarios fueron luego guardados y almacenados durante décadas en depósitos. ¿Por qué nadie se dio cuenta de esos nombres? Recordarán que en los años 70, al inicio de los 80, fue un periodo de auge para la excavación de tumbas en Jerusalén. Entonces, hubo una gran cantidad de osarios que fueron llevados al Museo Rockefeller, sede del Departamento de Antigüedades de Israel, y esas inscripciones se consideraron corrientes. Esos son los nombres más comunes de los judíos en el primer siglo de la era cristiana. Esos eran nombres sumamente populares en esa época. Los hechos que tenemos aquí es que hay un grupo de nombres que se parecen a los nombres que aparecen en el Nuevo Testamento. El otro hecho es que encontramos esos nombres en muchos otros lugares. Sugerir que esa tumba era la tumba de la familia de Jesús es una sugerencia exagerada y tenemos que tener mucho cuidado. Todas las tumbas cerca de Jerusalén lentamente se ven expuestas y a veces destruidas debido a las nuevas construcciones. Así que eso no es tan exagerado. Que un equipo de construcción puede haber descubierto la tumba de Jesús es algo que puede pasar. Creo que debemos considerarlo. Aunque las probabilidades estadísticas se han discutido, nunca habían sido examinadas por expertos en el tema hasta ahora. André Feuerberger es profesor de matemáticas y estadística. Utilizando osarios y otras fuentes, ha hecho una compilación de todos los nombres conocidos en la época de Jesús. Al anotar cuántas veces aparece cada nombre, puede evaluar estadísticamente los nombres encontrados en Talpiot. Una de las cosas interesantes acerca de esta tumba en particular es que, desde un punto de vista lego, si uno se fija en los nombres específicos que aparecen en ese grupo, y si uno se enfoca en los nombres en forma individual,
Se puede perfectamente tener la impresión de que no hay nada inusual acerca de ese grupo de nombres, pero la forma correcta de analizarlo es mirando todos los nombres juntos. Según las estadísticas, si estuviéramos en una calle llena de gente en la antigua ciudad de Jerusalén y dijéramos el nombre Jesús, probablemente contestaría el 4% de los hombres. Si dijéramos el nombre de María, 25% de las mujeres probablemente responderían. Ambos eran nombres corrientes. Pero lo que Feuerberger explica es que si fuéramos a llamar a un Jesús con un padre llamado José, una madre llamada María y un hermano llamado José, las probabilidades que responda un individuo así son bajas. De un punto de vista estadístico, en realidad no miramos las incidencias de los nombres individuales, aunque cada uno de ellos sea un nombre muy corriente. Miramos la forma en que los factores se combinan entre sí. Y, en verdad, un padre que se llama José no es algo poco usual. Un hijo que se llame Yeshua tampoco es poco usual. Pero cuando se combinan ambos nombres, es menos corriente. Así que en realidad es una posibilidad que esa tumba en particular sea la de la familia del Nuevo Testamento. Es una posibilidad que yo creo que debe tomarse absolutamente en serio. Tomar la posibilidad en serio significa que hay que tratar de descubrir más evidencia. Y una forma de hacerlo es encontrando la tumba Talpiot. Hace más de 25 años la tumba fue nuevamente sepultada, sellada y tapada con cemento. Encima se construyó un gran complejo de departamentos. Incluso si la tumba es localizada, puede que sea imposible entrar en ella, ya que está bajo metros de hormigón y cimientos. Después de estudiar planos arquitectónicos que tienen decenas de años y compararlos con los informes arqueológicos del IAA, nuestro equipo cree haber descubierto la ubicación subterránea de la tumba Talpiot. Sabemos que hay una tumba aquí. Nuestra investigación muestra que en 1980 se descubrieron dos tumbas en Talpiot. El techo de la segunda tumba fue parcialmente destruido por la construcción, pero fue nuevamente sellado. Y no se excavó debido a problemas de tiempo y presiones de grupos religiosos para que la dejaran tal como estaba. Tal vez esta calle existía. Los informes arqueológicos muestran que la segunda tumba está 20 metros más al norte que la tumba número 1. Los planos del departamento muestran que la tumba número 1 está ubicada debajo de un patio y al lado de la pared de un dormitorio. Creemos que esa es la tumba que estamos buscando. Bien, sabemos que una de las tumbas está debajo del patio. Sabemos que hay cañerías que sobresalen. Allí entran ustedes. Esbozos rudimentarios del IAA sugieren que a ambas tumbas les instalaron cañerías de acceso antes de que la construcción siguiera sobre ellas. Se agregan cañerías como estas a petición de los rabinos por la creencia ortodoxa que establece que los espíritus deben tener un derecho de paso despejado desde una tumba. Vamos a bajar. No importa cuántos metros hasta que lleguemos al fondo. Una vez que estemos allí, si el dibujo es preciso y hay una curva en la cañería, la cámara bajará por allí y veremos lo que hay. Mi preocupación es que esas cañerías sean falsas. Que alguien las puso allí, solo como algo para contentar a los rabinos. Oh, sí, las almas pueden moverse, pero en verdad no hay nada. Idealmente, introducirás tu cámara por ese tubo. Sí. Confirmamos que hay una tumba. Digamos que hay un espacio entre la tumba y el dormitorio. No sé qué tan profundo sea, pero hacemos un agujero en la pared y ¡boom! Entramos. Hagámoslo y que sea rápido. Mira a los vecinos. Se están interesando en lo que hacemos. Obtuvimos permiso de acceso del inquilino del departamento Talpiot, indicado en los planos. Aquí es. No puedo creer que alguien pueda vivir sobre una tumba. No sé dónde está. Solo nos han dado 2 días. Es por aquí. Vamos. Aquí es. Aquí es. ¿Sí? Sí, aquí es. Necesito algo para medir. Allá va. Está justo aquí. Está bajando.
Mira eso. Llevamos 2 metros y medio. Hay una resistencia, pero no es el fondo. Hay algo más. Algo la obstruye. Sí, eso parece. Bill Tarrant es nuestro experto con sondas y cámaras de operación remota. Incluso si el agujero de acceso es de 0.5 centímetros, Bill puede hacer pasar una cámara. ¿Qué es eso? Esta es una sonda de video. Es muy liviana. Puedes ver tu cara. Mira lo claro que se ve. La cámara está en la punta y la luz también. Donde quiera que la cámara apunte, eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué hace? Es articulada. Se mueve en todas direcciones. Sí. Nos mantendremos en el centro para que podamos ver lo que hacemos. ¿Entiendes? Sí. La voy a centrar y la introduciré en la cañería. Bien. Bien, está grabando. ¿Quieres mirar conmigo? Moveré la cámara mientras bajamos. Trata de mantener el centro. ¿Ves cómo bajamos? Sí. Está limpia. Llevamos como 3 metros. No hay escombros. ¿Por qué hay otro color? Supongo que usaron cañerías de distintos colores cuando pusieron esta cosa. ¿De qué largo es la cámara? 7.50 metros. Oh. Veo algo. No es bueno. No es bueno. ¿Ves eso? ¿Qué es? Es muy Parecen unos palos. Veo plástico y veo unos trozos de madera, escombros o algo así. No sé. ¿Saben? Es una obstrucción bastante seria. Félix, no es bueno. No. Creo que la gente es reacia a pensar que se podría encontrar la tumba familiar de Jesús. Aún así, hay un Caifás, el sacerdote que hizo crucificar a Jesús. Su tumba fue encontrada por un bulldozer al sur de Jerusalén hace unos años. En diciembre de 1990, obreros de la construcción descubrieron una antigua cueva funeraria del siglo I. Adentro había 12 osarios. 2 de ellos tenían el nombre Caifás. Este, el más adornado, tiene la inscripción José, hijo de Caifás, tallada 2 veces. José, hijo de Caifás, era el sumo sacerdote del templo y el que, según los evangelios, enjuició a Jesús. De su punto de vista, Jesús era un falso Mesías peligroso. Llevaba a las masas judías a una confrontación con los gobernantes de Israel en Roma. Me parece que hay un doble estándar. Usted dice que es sumamente probable que ese Caifás sea el sumo sacerdote que enjuició a Jesús según los evangelios, mientras que todos los otros nombres son descartados diciendo que son nombres judíos comunes. Usted, ¿por qué está tan convencido que es ese Caifás? Porque había más osarios y menos decorados en la misma tumba con el nombre Caifás. No José, hijo de Caifás, sino que solamente Caifás. El hecho de que el osario esté más decorado lo hace creer que ese es el Caifás. Caifás no es un nombre corriente. No es tan corriente como los nombres Jesús, José, Juan o María. Es un nombre bastante inusual que conocemos tanto por fuentes judías como por el Nuevo Testamento. Y su antigüedad y fecha corresponden a ese periodo y quizás se trate de ese. El hecho es que no hemos encontrado en ninguna otra parte un osario con el nombre José, hijo de Caifás. No hay más. Pero los otros también tienen cosas únicas. Yosa, que aparece en esta tumba, se ha visto solo una vez y nada más en todos los miles de osarios que se han encontrado hasta ahora. Pero nadie dice, es bastante probable que se trate del hermano de Jesús de Nazaret. Nadie lo dice. Aunque las probabilidades en el caso de Caifás sean altas, no quiere decir con seguridad que se trate de él. No hay una inscripción adentro que diga, yo crucifiqué a Jesús. No lo sabemos en un 100%. En arqueología nunca se sabe en un 100%. Pero los expertos parecen 100% conformes al conectar algunos osarios directamente con nombres famosos en los evangelios, siempre y cuando no toque ninguna conexión arqueológica con la familia de Jesús.
Te diré algo, Simha. Es una obstrucción seria. Simha, llegamos a un punto en que hay que llamar a un plomero. Chicos, ¿entraremos a la tumba con un plomero? Dímelo tú. ¿Itai? ¿Sí? Necesitamos un plomero. ¿Ahora? Nadie vendrá ahora. Son las 9 p.m. Llámalos ahora y que vengan mañana. Esto es una locura. Comenzaremos con un plomero. ¿Qué más podemos hacer? Hace más de 25 años, unos arqueólogos encontraron 4 osarios vinculados directamente con Jesús y su familia. Luego, en un 5.º osario, revelaron otra inscripción. La inscripción tiene 2 partes. La segunda parte es Mara, y la primera es un diminutivo de Mariamne. Y aunque nadie había visto ese nombre en un osario, fue traducido solo como otra versión de María. María, también conocida como Mara. Pero tiene sentido encontrar en la tumba familiar de Jesús 2 osarios con el nombre de María. Primero, María, el nombre usado en los evangelios para referirse a la Madre Virgen. Y el segundo, con una ortografía única tanto del nombre María como el del nombre Mara. Podría tener sentido si la segunda María, esa Mariamne, fuera María Magdalena. María Magdalena aparece en el Nuevo Testamento no solo como un nombre, sino como un nombre y un título. Según los eruditos, es María de Magdala, María Magdalena. Magdala era un importante centro comercial cerca del Mar de Galilea. La gente de Magdala debió hablar griego y también arameo. La tradición cristiana sugiere que María Magdalena y su hermano Felipe predicaban a los judíos que hablaban griego. Y es bastante probable que la familia de María Magdalena y sus seguidores escribieran su nombre en griego. El osario de Mariamne es el único que hay en la tumba Talpiot, con una inscripción en griego. Digamos que en la misma tumba Talpiot, la segunda María, sí, fuera claramente identificable como María Magdalena. Bien. ¿Cuál sería su reacción ante ese conjunto de nombres entonces? Sería fascinante y seguramente atraería mucha más atención y haría surgir muchas preguntas, pero no lo es. No tenemos a María de Magdala en esa tumba. Si uno de esos osarios dijera María Magdalena, yo diría, ¡wow! Y sí habría causado un impacto. Si estuviera escrito María Magdal, María que viene de Migdal, o María Magdalena, diría que es muy interesante. Toda la inscripción es muy interesante. Si la inscripción de Mariamne pudiera conectarse a María Magdalena, sería más que interesante. Sería estadísticamente convincente, porque crearía una ecuación combinada de probabilidades en la tumba Talpiot, que incluye a Mariamne. Lo que sucede cuando se hace eso es que los factores de probabilidad individual, aunque no son pequeños en ninguno de los casos en particular, cuando se multiplican todos juntos, en realidad comienzan a configurar una imagen de que el hecho general que acabamos de ver es algo muy, muy poco corriente. Feuerberger toma una posición conservadora y elimina totalmente a Matia, ya que no es un miembro conocido de la familia inmediata de Jesús. Feuerberger también divide el probable resultado por 4 para compensar cualquier margen de error en los datos históricos. Además, divide ese resultado por 1000, lo que representa todas las tumbas del siglo I en Jerusalén. Al final, su modelo concluye que solo hay una posibilidad en 600 de que la tumba Talpiot no sea la de la familia de Jesús, si el nombre de Mariamne puede ser vinculado a María Magdalena. Pero puede ser vinculado. Una de las historias más famosas relacionadas con María Magdalena aparece en el Evangelio de San Juan,
cuando Jesús detiene la lapidación de una mujer castigada por adulterio. Pero nada indica en el texto que la mujer no identificada sea Magdalena. Fue una tradición cristiana posterior la que vinculó la adúltera a Magdalena, tal como se la ha vinculado en el Evangelio de San Lucas con otra mujer no identificada, específicamente calificada de pecadora, que unge los pies de Jesús. Y se lo seca con su cabellera. Los estudiosos concuerdan en que María Magdalena y las dos mujeres no identificadas en los evangelios de San Lucas y San Juan son mujeres diferentes. La tradición de vincular a María Magdalena con estas llamadas pecadoras puede ser rastreada a un cambio en la iglesia de los siglos posteriores, cuando las mujeres fueron excluidas de la consagración como líderes religiosas. Antes de esa época, las mujeres eran ordenadas. Y en muchos de los documentos cristianos más antiguos, María Magdalena es sumamente respetada como misionera. Creo que María Magdalena es una persona extremadamente importante en el movimiento de Jesús. Tan importante que creo, y esta es mi opinión y sé que no represento a nadie más en esto, pero creo que ella es en realidad la verdadera fundadora del cristianismo. El fuerte liderazgo de María Magdalena habría sido considerado sospechoso por una iglesia cada vez más dominada por hombres. De modo que a partir del siglo II, cuando los padres de la iglesia suprimieron decenas de escritos cristianos antiguos, la iglesia rechazó dos textos que manifestaban una alta consideración por María Magdalena: el Evangelio de María Magdalena y un texto que describía el sacerdocio de su hermano, las Actas de Felipe. Durante siglos, solo han perdurado fragmentos de estos textos y algunas secciones se consideran perdidas para siempre. En 1974, en un antiguo monasterio en el Monte Athos, en Grecia, François Bobon, profesor de la Universidad de Harvard, descubrió un manuscrito que tenía 700 años. Era la copia más completa jamás encontrada del texto del siglo IV, las Actas de Felipe. En ella, Bobon reivindica el descubrimiento de una temprana descripción de María Magdalena sin los cambios efectuados posteriormente. En las Actas de Felipe, ella no aparece, es decir, no hay ninguna mención de su vida previa. Es vista positivamente como una misionera cristiana, de modo que está totalmente al mismo nivel que los misioneros hombres. Predica, enseña, bautiza, incluso ostenta el título de apóstol. Si María Magdalena era un apóstol en el movimiento cristiano más antiguo, entonces la designación de Mara en el osario de Mariamne podría indicar algo extraordinario. En arameo, Mara significa maestro. Mara, el maestro. Incluso ahora, si se va al corredor armenio, el arzobispo o algún sacerdote sería algo como Mar, Samuel o Mar, lo que sea. Señor, maestro, todavía se escucha. Es una señal de respeto para un rabino, un profesor, y está relacionado con Mara, el señor, el maestro. En las Actas de Felipe está claro que María Magdalena es respetada como predicadora, apóstol, dispensadora del bautismo, como fuerte y fiel, cercana a Jesús. Tiene sentido que sus seguidores se refieran a ella como Mara, maestra. Pero ¿qué hay de la ortografía del primer nombre en la inscripción, el excepcional Mariamne, nunca encontrado en ningún otro osario, ni antes ni después? En las Actas de Felipe, el nombre de María Magdalena se escribe M-A-R-I-A-M-N-E. Mariamne. Mariamne es la misma mujer que María de Magdala o María Magdalena en los evangelios.
sinópticos y en algunos textos no canónicos como el Evangelio de María, Vite Sofía, etc. Las actas de Felipe parecen explicar todos los misterios de esta inscripción. Pero si este es realmente el osario que pertenece a María Magdalena, entonces hay que investigar algo más. Según la tradición medieval, se cree que después de la muerte de Jesús, sus discípulos fueron expulsados de Judea y se dispersaron a diversos países, viajando y propagando la palabra de Dios. Después de un tiempo, María Magdalena llegó a Francia, donde pasó sus últimos días. Según esta tradición cristiana más tardía, sería imposible descubrir el ataúd de María Magdalena en Talpiot, Jerusalén. Sin embargo, en las actas de Felipe, escritas en el siglo IV, en el relato más antiguo de los viajes de María Magdalena, ella no murió en Francia. Según las actas de Felipe, al final de la historia, Mariamne, se supone, quiso volver a su casa en Israel, al Valle del Jordán, y el autor hace una alusión de que allí fue donde murió y fue enterrada. Las actas de Felipe claramente nos dicen que María Magdalena, el apóstol de mayor confianza de Jesús, murió aquí, en Jerusalén. ¿Sería realmente tan imposible encontrarla enterrada al lado de Jesús en la tumba de la familia de este? Las probabilidades estadísticas son convincentes. El grupo de nombres de la tumba Talpiot es extraordinario. Su conexión con los evangelios es demasiado fuerte para ser descartada. Con este nuevo conocimiento, nuestro equipo podría ahora descubrir nuevas pistas en la tumba Talpiot, si solo pudieran entrar. Vamos a empezar. Conectemos los aparatos y veamos lo que hizo. Veamos qué profundidad tenemos ahora que el plomero nos abrió camino. Ahora sí. Todavía siento temor de que la obstrucción haya sido el fondo. Estamos a más de 4 metros. Ahí está la obstrucción. Estamos en el mismo punto. Sí, no es el final. Eso es bueno. Sí, seguimos bajando. No es el fondo. Eso es bueno. Es profundo. Realmente profundo. ¿Ya estás a 6 metros? Y seguimos bajando. Bueno. Mira, mira, mira. Creo que ese es el fondo. ¿Qué es eso? ¿Puedes ver el fondo, Félix? ¿Es otra obstrucción o llegamos al fondo? ¿Y qué pasó? ¿No debía curvarse? Sí, debía curvarse. Haré girar la cámara a ver si encontramos algo. No veo nada. Voy a la izquierda. Ahí, ahí. Sí, sí. Allí está. Una abertura. Definitivamente. Allí está. Llegamos. Allí está. Sí, estamos en la tumba. Es la tumba, es la tumba. Llegamos. Ay, espera. No puede ser. ¿Es un osario? Espera, son osarios. Esos son osarios. Sí, sí. Oh, no puede ser. Son buenas y malas noticias. Allí hay un osario. ¿Y? ¿Qué significa? Que estamos en la tumba equivocada. La nuestra está vacía. ¿Y? ¿Qué hacemos? No es la tumba. Es la tumba equivocada, ¿no? ¿Saben qué? ¿Qué? Esta puede ser la segunda tumba. Es cierto. Esta puede ser la otra. La que estaba 20 metros al norte. Estamos en la segunda. Así es. Nuestra tumba está 20 metros al sur de aquí. Nadie ha visto antes una tumba de la época de Jesús en tan buenas condiciones. Aunque nos encontramos en la tumba equivocada, quizá estos osarios bien ornamentados, tan cerca de la tumba Talpiot, estén de alguna forma conectados con Jesús o sus seguidores. Y
¿Y ahora qué? Hay que encontrar la tumba de la Sagrada Familia. Mejor busquemos 20 metros al sur. Al otro lado del edificio. Sí. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Ese es el estacionamiento. No será problema. El sur está allá. 20 metros nos llevan al jardín. 20 metros no es mucho. La idea de encontrar la tumba de Jesús tal vez no sería tan estrafalaria si pudiéramos localizar las tumbas pertenecientes a sus seguidores, a quienes los estudiosos llaman los judeocristianos. Según la tradición, esta es la vista que tuvo Jesús cuando subió al Monte de los Olivos y miró el sagrado templo judío. Donde ahora está el dorado domo de la roca musulmán, antes estaba el Santo Sanctorum. Allí se guardaba el Arca de la Alianza. Según el Evangelio de San Lucas, Jesús miró el templo, previó su destrucción y lloró. Aquí fue donde lloró, en Dominus Flevit, un sitio sagrado donde los monjes franciscanos construyeron este monasterio en 1891. Entremos. En 1953, mientras renovaban, los franciscanos descubrieron un cementerio de 2000 años de antigüedad. Esta antigua necrópolis fue parcialmente excavada por un conocido arqueólogo llamado Belarmino Bagatti. Bagatti afirmó que estos osarios pertenecían a algunos de los primeros seguidores de Jesús. Si se considera que este es un antiguo cementerio judeo-cristiano, significa que nuestra tumba no está establecida en una especie de vacío arqueológico, ¿no les parece? Sino que realmente es parte de una red de cementerios. Esto puede suministrar un contexto arqueológico para nuestra tumba. En esta red de tumbas, los franciscanos descubrieron un osario con una inscripción que nombraba a uno de los más conocidos primeros cristianos, Simón Bar Jonás. No sé si alguien podrá reconocerlo de inmediato, pero Jesús le dijo a Simón, Pedro, que más tarde sería venerado como el Papa y cabeza de la Iglesia. Tú eres Simón Bar Jonás, bendito seas Pedro. Tu nombre no es Pedro, ese es un nombre griego. Su nombre es Simón, Simón Bar Jonás. Hoy solo queda un trozo del osario. Los franciscanos lo conservan en un pequeño museo junto a su iglesia. Tiene una inscripción indiscutible, la única que deletrea el nombre como Simón Bar Jonás. Simón fue uno de los 12 apóstoles originales de Jesús. Según los evangelios, Jesús lo nombró Pedro. En arameo es Kefa, que significa roca. Los cristianos lo consideran un santo y el primer papa de la Iglesia Católica Romana. Según la tradición, Simón Pedro fue crucificado y enterrado en Roma. Entonces, ¿cómo puede su ataúd estar aquí, en Jerusalén? En realidad, nunca ha existido ninguna evidencia arqueológica creíble en Roma, debajo del Vaticano, que señale la presencia de Simón Bar Jonás. Y aquí hay un osario, descubierto en Dominus Flevit, que lleva su nombre. No vas a creer esto. ¿Qué? No lo vas a creer. Me lo estoy imaginando. ¿Puedes verlo? Ahora lo veo. Es el símbolo. El símbolo de la tumba, en un osario. Esto es increíble porque el ángulo y estas cosas son idénticos. Y el punto y adentro. El punto dentro. El punto está deliberadamente adentro. La V invertida con el punto en el centro, el símbolo de nuestra tumba en un osario. De lo que se sospecha que es un cementerio antiguo de los seguidores de Jesús. No podemos saber quién pudo estar enterrado en este osario. Y si conoció o no a Jesús, hijo de José, en cuya tumba se encuentra tallado el mismo símbolo, solo especular.
Cuando se trata de evidencia forense, la ciencia moderna no permite demasiada especulación. Gracias al estudio del ADN antiguo en los fragmentos de huesos y residuos humanos que se han encontrado en los osarios, los científicos pueden determinar si existe una relación familiar entre las personas encontradas en la tumba Talpiot. Stephen Fan es el director del Centro de Estudios del Cristianismo Antiguo y está asistiendo a Stephen Cox, un arqueólogo forense de New York State. Descubrieron un material valioso dentro de los osarios que llevan las inscripciones Mariamne y Jesús, hijo de José. Dentro de este osario hay algo de material que se adhiere a la superficie de la piedra en un patrón circular muy interesante. Vale la pena recogerlo y tratar de averiguar cuál puede ser su composición. El patrón y o el material pueden darnos una pista sobre quién, qué, cuándo y dónde. Parece descabellado que estas muestras puedan contener el ADN de Jesús y María Magdalena. Pero si hay suficiente material, estas pruebas podrían darnos nueva información sobre Jesús y su familia. Esta es la muestra 80-500. Las muestras son numeradas y enviadas a un laboratorio de ADN en Thunder Bay, Canadá, uno de los 5 laboratorios del mundo que se especializa en ADN antiguo. Los científicos no saben que las muestras pertenecen a un Jesús, hijo de José, y a una mujer que podría ser María Magdalena. Si estas muestras de hueso realmente pertenecen a María Magdalena y Jesús de Nazaret, esperamos que las pruebas demuestren que no están relacionadas genéticamente. Esperamos encontrar ADN que represente a 2 individuos sin lazos familiares. Y ese sería un descubrimiento extremadamente inusual en una tumba familiar. A menos que los individuos fueran marido y mujer. La pregunta ahora es, ¿hay suficiente material de ADN para conseguir un perfil significativo? Para obtener la cantidad máxima de información, los biólogos tratarán de recobrar lo que llaman ADN nuclear de las células óseas. El análisis de extracción mostró que el ADN nuclear era muy difícil de recuperar. Entonces nos enfocamos en el ADN mitocondrial, un ADN que se pasa de madre a hijo y se hereda por vía materna. Eso significa que solamente podemos identificar ese tipo de relaciones. El ADN mitocondrial solo puede decirnos si Jesús, hijo de José, tenía la misma madre que Mariamne, si eran hermanos o no. Si los biólogos no pueden recuperar ADN mitocondrial de las células óseas, la prueba tendrá que ser interrumpida. Y nunca sabremos sobre la verdadera relación entre Jesús y Mariamne. Finalmente logramos obtener un resultado. Conseguimos el ADN mitocondrial. Estaba muy fragmentado, eran cantidades muy pequeñas de ADN. Pudimos amplificarlo y ver una secuencia. Luego clonamos todas esas secuencias de fragmentos de ADN. Al clonar el ADN, pudimos entonces comparar muchísimas copias juntas. Eso aumenta la validez del trabajo. De esa forma fuimos capaces de comparar las secuencias entre un individuo y el otro individuo. Eso fue todo lo que hicimos y ahora veremos los resultados. Bien, lo que tenemos aquí son 2 secuencias, son representativas, una de cada individuo. Lo que les voy a mostrar ahora son algunas de las variaciones entre los 2 individuos, de modo que tenemos un polimorfismo aquí, esta G y esta A. El polimorfismo es una variación entre
esta secuencia y otra secuencia, o una variación de esta secuencia y la secuencia de referencia. Usamos el polimorfismo para indicar o identificar un perfil mitocondrial. Este polimorfismo muestra una diferencia entre los dos individuos. También tenemos otro polimorfismo aquí, tenemos una T y una C, que muestra otra diferencia de polimorfismo. Tenemos un buen número de polimorfismos que muestran diferencias entre las dos secuencias, lo que nos lleva a concluir que estos dos individuos no están relacionados, o al menos no por parte de madre. No tienen la misma madre, no pueden ser madre e hijo, no pueden ser hermano y hermana. Como estas muestras en particular vienen de la misma tumba, y se sospecha de que puede ser una tumba familiar, si los dos individuos no están relacionados, lo más probable es que fueran marido y mujer. Durante siglos, la gente ha especulado acerca de la relación entre María Magdalena y Jesús. María Magdalena aparece con más frecuencia que otras mujeres en las crónicas de los evangelios, siempre como una fiel seguidora de Jesús. Su presencia en la crucifixión y en la tumba de Jesús concuerda con el papel de una esposa y viuda que sufre. De modo que tal vez Jesús y María Magdalena estaban casados, como lo sugieren los resultados de ADN de los osarios de Talpiot. Tal vez su unión se mantuvo secreta para proteger una dinastía potencial. Un secreto oculto a través de los siglos. Un secreto que tal vez descubramos en la tumba familiar de Jesús. Finalmente logramos contactar a uno de los constructores originales de los apartamentos Talpiot. Efraín recuerda la tumba, pero está un poco confuso respecto a su ubicación exacta. ¿Entre los dos edificios? Bien, está justo entre los edificios. Veamos. Entre los edificios de apartamentos hay un gran jardín con terrazas altas. Efraín cree que la tumba se encuentra allí. Pero la pregunta es: ¿en qué terraza? Los vecinos comienzan a interesarse en la búsqueda y señalan una discreta losa de cemento en la terraza inferior. Efraín explica que la losa no tiene ningún propósito estructural cuando es interrumpido por la casi profética visita de una mujer ciega que ha vivido en el lugar desde su construcción. Un 1000000% de seguridad es todo lo que necesitábamos. Si pudiéramos quitar esa discreta losa de cemento, podríamos encontrarnos mirando la entrada de la tumba familiar de Jesús.
¿Cómo se hace esto? Todos tienen que ayudar. Félix, ¿te das cuenta de que estamos haciendo algo grande? No puedo creerlo. Es increíble. Esta es. Es la verdadera. Me estoy pellizcando. No puedo creerlo. Bien, vamos, vamos, vamos. Toma una foto y vuelve. Está bien. Ten cuidado. Bien, ya estoy. No puedo ver nada mientras no haya escorpiones. Da otro paso. ¿No hay escorpiones? No, solo arañas. Gracias. Aquí voy. Bien. Es definitivamente esta. Allí está el chevrón. Es hermoso, increíble. Es esta, mira. Tal como en el libro. Como en la foto. Mírala, Félix, la encontramos. Finalmente, la encontramos. Voy a entrar. Sí, vamos. La abertura de la tumba, 26 años después de que fue descubierta, coincide con otra vuelta en la historia. Uno de los osarios Talpiot ha desaparecido. Bien. Contando estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 osarios aquí. Cada... Pero las visitas al depósito de Bet Shemesh han descubierto un extraño error en los registros. Entonces me dirigí al repositorio de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Allí me dieron estas páginas de computación que nos indican que en esta tumba había 9 piezas. Aquí lo dice claramente. Número de piezas, 9. Tienen la descripción de los osarios y en qué lugar del depósito se pueden encontrar. De alguna forma, en alguna parte, uno de los osarios Talpiot se extravió. Un nuevo misterio comienza con el osario que falta. Tal vez el osario fue robado. Quizá un trabajador en 1980 se sintió tentado. Los osarios son bastante bien pagados en el mercado de antigüedades. En octubre de 2002, un osario calcáreo de piedra caliza apareció en una colección privada. Tenía la inscripción de Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Oded Golan, un conocido coleccionista, declaró que lo había comprado hacía décadas a un comerciante de antigüedades árabe en la ciudad vieja de Jerusalén, pero que no se había dado cuenta de la importancia de la inscripción. Fue uno de los primeros osarios que tuve en mi colección. Sucede que no me fijé especialmente en ese osario porque los tres nombres que se mencionan en uno de los costados, bueno, son Jacob, Yosef y Yeshu o Yeshua. Eran nombres muy corrientes en el siglo I. Por lo tanto, ni podía imaginar que perteneciera a alguien de la familia de Jesús. En esa época ni siquiera sabía que Jesús había tenido un hermano o cualquier tipo de hermanos. Después de la muerte de Jesús, su hermano Santiago se hizo cargo de su apostolado y reunió a muchos seguidores siendo el líder del movimiento de Jesús. Documentos cristianos posteriores nos dicen que era respetado por los cristianos antiguos y por los judíos fariseos. Y Josefus, el historiador judío del siglo I, le dedica más tiempo a Santiago que a Jesús. Tal como su hermano Jesús, fue el temor a su popularidad e influencia religiosa lo que lo llevó a la muerte. Y en lo que es ampliamente considerado un asesinato judicial, Ananus, el sumo sacerdote del templo, condenó a Santiago y lo hizo ejecutar en Jerusalén por lapidación. Los numerosos relatos de la vida de Santiago muestran a un antiguo cristiano de tanta importancia
que de ser posible, con toda seguridad habría sido sepultado junto a Jesús. No fue hasta el año 2002 que un estudioso muy bien considerado vio la colección de Odette Golán y sugirió que el osario de Santiago podría pertenecer a la familia de Jesús de Nazaret. Así comenzó lo que ahora es una controversia famosa, una batalla de eruditos y científicos sobre la autenticidad del osario de Santiago. El osario de Santiago, ¿de dónde proviene? El coleccionista, el dueño del osario, Odette Golán, que obtuvo mucha fama, lo adquirió cerca de 1980. A veces dice que antes o después, pero fue cerca de 1980. La tumba se descubrió en 1980. Hay un osario desaparecido. El Departamento de Antigüedades no puede encontrarlo. Tal vez lo encuentren por ahí, en algún depósito. Pero verifique las dimensiones, tenía curiosidad. El osario que falta fue catalogado y desapareció. Las dimensiones de ese osario son las mismas que las del osario de Santiago. Ahora, mucha gente ha dicho, expertos, que el osario de Santiago es falso. Pero nadie dice que es totalmente falso. Y ahora la posición del Departamento de Antigüedades de Israel es que originalmente decía Santiago, hijo de José. No tengo problemas con eso. Es decir, piénselo bien. Tenemos esos seis nombres. Uno de ellos, Santiago, hijo de José, olvídense del hermano de Jesús. El osario dice Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Algunos dicen que lo de hermano de Jesús fue agregado. No importa. Es obvio que sería un hermano de Jesús. Hay un Jesús, un José, un Santiago, hijo de José. Si es que pertenece a la tumba, estamos especulando. Pero el tiempo es correcto, el nombre es correcto, y creo que eso realmente hace evidente que se trata de Jesús y su familia. ¿Qué se necesitaría para determinar que el osario de Santiago es originario de la tumba Talpiot? La fecha y las dimensiones registradas son muy sugerentes, pero es la pátina la que puede probar si se trata del osario o no. En una tumba, con el tiempo, los minerales y el sedimento se acumulan sobre los osarios. Esta acumulación se llama pátina, una suerte de huella digital química y mineral que puede ser analizada científicamente para ver si corresponde a una tumba o un osario específico. Cada osario descubierto en una tumba en particular tendrá la misma pátina. Las muestras tomadas del osario de Santiago muestran ciertos rastros de materiales como titanio y hierro que solo se dan en el osario de Santiago. Si la pátina del osario de Santiago concuerda con la de los osarios de la tumba Talpiot, esto será una importante evidencia de que la urna de Santiago es la que falta y que pertenece a la familia de Jesús. El doctor Charles Pellegrino ha venido al depósito de Bet-Shemesh a recolectar muestra de pátina de los osarios de la tumba Talpiot. Puedo conseguir mucho desecho. Mira aquí. Esto, Charlie, eso es pátina. Es bueno. ¿Sí? Excelente. A solicitud del doctor Pellegrino, pedimos muestras de pátina al azar para determinar si la pátina de la tumba Talpiot es realmente diferente. Eso debe ser pátina. Esto es suficiente para poder trabajar con el electromicroscopio. Si las muestras al azar no coinciden con los osarios Talpiot, mientras que las muestras del osario de Santiago sí concuerdan, las probabilidades estadísticas de que hayamos encontrado la tumba familiar de Jesús serían abrumadoras. Si fuera posible obtener evidencia de que el osario de Santiago pueda tal vez ser el osario que falta, entonces eso tendría un grado adicional muy fuerte, casi único de valor probatorio. Yo diría que eso sería definitivamente un hoyo en uno, si en realidad ese fuera el caso. El laboratorio forense de Suffolk, Estados Unidos, se destaca en la solución de misterios criminológicos de la actualidad. Hoy hará uso de su pericia forense para determinar cómo la pátina del osario de Santiago y la pátina de las muestras al azar se comparan con la de los osarios Talpiot. ¿Viste ese trozo?
Sí. Tenía una suerte de túnel que lo atravesaba. Sí. ¿Quieres tomar otra muestra de este contenedor o es suficiente? Suficiente. Bien. Sí. Con eso basta. Sí, móntalo tal como está. Esa muestra es buena para examinarla. En este momento estamos tomando otras muestras del aditamento que está dentro del osario. El hierro es parte de la característica que le da ese color tan peculiar a esta tierra. Lo tenemos en la tumba y lo tenemos en los osarios de la tumba. Solo estamos tomando otras muestras para verlas con el microscopio electrónico de escaneado y fijarlas luego con la sonda electrónica. Lo que estamos viendo ahora es el espectro de la muestra de pátina que acabamos de analizar. Es predominantemente piedra caliza, ¿cierto, Charlie? Sí, por eso la llaman la tiza de Jerusalén. Es una piedra caliza muy suave. Lo que me parece interesante es que los rastros de material que estamos viendo aquí se contraponen con las características de la piedra caliza que uno espera encontrar. Estamos obteniendo hierro, titanio, potasio, fósforo, magnesio. Hasta ahora la composición elemental que analizamos en esta sección particular de la pátina concuerda con los materiales que encontramos en el osario de Santiago. La composición es la misma. Concuerda. Las muestras de pátina de la tumba Talpiot concuerdan con la del osario de Santiago. Pero, ¿qué hay de las muestras al azar? Resulta que ninguna concuerda con la muestra de Talpiot. Solo la pátina del osario de Santiago tiene los mismos indicadores químicos y minerales que la de los osarios de la tumba Talpiot. Esta es evidencia clave que indica que el osario con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús, es el osario que desapareció de la tumba Talpiot. Al incluir el osario de Santiago en el modelo estadístico, el factor de probabilidad cambia de 600 a 1 a 30.000 a 1 a favor de la tumba. Esto sugiere sólidamente que la tumba Talpiot pertenecía a la familia de Jesús de Nazaret. No puede ser. No puedo creerlo. Es increíble. Sí. Es como uno, dos, tres. Ese nicho es el ataúd. Dos aquí, dos allí y dos allí. Seis en total. Exacto. Mira, dos nichos mortuorios donde se deja el cuerpo. El cuerpo de Jesús y también el de María. Mira esto. Y además, mira acá. ¿Eh? Es esta. Esta tumba es absolutamente una joya. Mira esto. Es muy profundo. ¿Sí? Son cojín muy profundos. No me di cuenta. Mira eso, Félix. ¿Qué es eso? Es una incisión. Hay una inscripción aquí. Esto es bueno. ¿Lo ves? Es una M. Luego una N. ¿Es M o N? M. ¿Y qué es esto? Necesitamos un epigrafista. Esto es antiguo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis letras. Es griego o latín. Decididamente no es hebreo. Mirando alrededor, vimos que estábamos sobre montones de páginas de textos religiosos en descomposición. ¿Y eso? Ilumina abajo, ilumina abajo. ¿Dónde? Mira eso, Félix. Está lleno de libros sagrados. Libros sagrados desintegrándose. Según la ley judía, los libros sagrados no pueden ser desechados. Deben ser enterrados como los humanos. Al parecer, en las semanas que siguieron al traslado de los osarios y antes de que la tumba fuera sellada otra vez, una escuela rabínica del lugar llenó la tumba con textos sagrados en mal estado. Entre ellos encontramos un libro al que Jesús se refiere como la clave de su ministerio. El libro de Jonás. El nuevo evangelio de Jesús.
Si quieres saber si es posible, di, ¿qué vas a hacer, maestro? Y él dice, si quieres saber lo que haré, lee el libro de Jonás. Ese es el código. Y justo aquí tenemos el libro de Jonás. Los evangelios dicen que Jesús hablaba constantemente en parábolas y en clave. No es sorprendente para alguien que hoy sería considerado un líder antigubernamental, un hombre destinado a la crucifixión. Y los que hablan en código a menudo ocultan grandes secretos. Durante la rápida excavación de 1980, los arqueólogos sacaron un último osario de la tumba Talpiot con una inscripción. Era el osario de un niño. En el Museo Rockefeller de la IAA, la inscripción se tradujo como Yehuda bar Yeshua. Yehuda bar Yeshua se traduce por Judas, hijo de Jesús. Judas, hijo de Jesús. El Nuevo Testamento no dice que Jesús tuvo un hijo, pero tal vez en esta instancia, la arqueología nos fuerza a ver con otros ojos el Nuevo Testamento. ¿Tienes tus herramientas? ¿Quieres recolectar algo de pátina? ¿Pudo este osario alguna vez contener los huesos del hijo de Jesús y de María Magdalena? Si Judas fue su hijo, su existencia debió con seguridad mantenerse en secreto. Como Jesús era considerado un pretendiente al trono real, el hijo de Jesús habría podido ser arrestado y crucificado por los romanos. Fue una época de grandes persecuciones. Cualquiera asociado con el movimiento de Jesús era amenazado. Su primo, Juan el Bautista, fue decapitado. Santiago, el hermano de Jesús, fue lapidado. Simón, otro hermano, crucificado. Si Jesús y María Magdalena fueron padres, tenían que saber que dar información sobre su hijo haría que éste corriera peligro. De modo que tal vez el amado discípulo no identificado que aparece en el Evangelio de San Juan hacía referencia al hijo de Jesús. Mariamne, Mariamne. Que permanece no identificado en el texto para ocultar el linaje del niño. En San Juan 19:26, Jesús le pide al amado discípulo en la base de la cruz que mire a su madre. Luego le dice a María: Ima. Mujer. Mira a tu hijo. Tradicionalmente, esta escena se ha interpretado como Jesús dirigiéndose a María, su madre. Pero quizás es una interpretación teológica más tardía. Podría ser que Jesús se dirigiera a María Magdalena, su esposa, y le haya pedido que protegiera al hijo de ambos. Por otra parte, el hecho de que haya un hijo en la tumba Talpiot puede significar que el Jesús encontrado en esta tumba no sea Jesús de Nazaret. En ese caso, tendríamos que creer que aproximadamente en el mismo lugar y en la misma época había otro Jesús, que también tenía un padre llamado José y dos parientes cercanos masculinos llamados Santiago y José, y dos mujeres en su vida, una llamada María y la otra Mariamne. Escucha ese ruido. Creo que están molestos porque estamos aquí. Iré a hablarles. Venid,
Claro, pero solo hay mucho, son como las tortas. Una de las inquilinas trabaja para el Departamento de Antigüedades de Israel. Y aunque tenemos permiso del Consejo de Administración de los Apartamentos Talpiot, ella llamó al IAA. Fueron los dueños de los apartamentos Talpiot los que, preocupados por la seguridad de sus hijos, querían que la tumba se sellara. En 1980, el IAA la dejó abierta. Obtener permiso del IAA para que la tumba permanezca sin sellar parece innecesario. ¿Habla mi idioma? Sí. A pesar de nuestras peticiones, nos pidieron que la cerráramos otra vez. Bien, vamos. Tenemos que salir, chicos. Vamos. La tumba que posiblemente una vez contuvo los restos de María, la madre de Jesús, de Mateo, de la familia de María, de José y de Santiago, hermanos de Jesús, de María Magdalena, de su esposo Jesús y de Judas, el hijo de ambos, está sellada nuevamente. ¿Quién sabe qué secretos todavía permanecen adentro y por cuánto tiempo más seguirán ocultos bajo los apartamentos Talpiot?